Y ese ideal se manifiesta en dos frases que las hemos acuñado: es la excelencia académica, en sentido amplio de la palabra, excelencia en el funcionamiento de una universidad, entonces, y la excelencia cristiana. Evidentemente, a mí en este momento, pues aparte de conocer la excelencia académica, que me interesa mucho porque he sido toda mi vida profesor y ahora afortunadamente también voy a seguir siéndolo, pues me interesa también la excelencia cristiana. ¿En qué sentido?